Muy buenas a todos, soy Rosit y hoy os traigo otro gameplay de Hogwarts Legacy en la versión nueva, versión 1.9.1.1.1.9.1.3.2 que han metido hoy, actualmente. Hoy va a ser un gameplay relajado, callado, en silencio y esas cositas. Así que vamos a ello. No voy a hablar mucho, ¿eh? Y aparte, como veis, estoy a oscuras porque es de noche. Y no quería tener toda luz aquí. Así que va a ser como un gameplay cercano. Vale, vamos a ver. Las llaves de Dédalo. Vale. Y esta. Vamos a hacer estas misiones. Rebelio, hay algún rebelio por aquí. Coño, por aquí. No, por aquí no hay nada. Daría todo por una pinta de hidromiel dorada y dulce. Vamos a ver. Oye, una cosa. Esto no lo tenemos. Vale. Perdón. Ah, bueno, este es el de las lunas. Hola, señor Moon. ¡Saludos! ¿Has podido retirar alguna más de esas estatuas de demigais? Pues tengo algunas lunas para usted. Oh, gracias. Cuantas menos de esas estatuas vea, mejor. Que no se te pasen las demás y te enseñaré más cosas sobre Alohomora. Gracias. ¿Dónde debería buscar más estatuas de demigais y lunas? En todos mis lugares habituales, que, por cierto, ahora se han vuelto bastante inquietantes. Aquí, en el castillo, en Hogsmeade, y aunque no lo creas, en algunas aldeas de los alrededores. Sin lugar a dudas, quien me atormenta es una persona minuciosa. Ya lleva una eternidad manteniéndome alejado de todos mis compromisos habituales. Seguiré alerta para dar con más estatuas de demigais y poder traerle más lunas. Hay que elogiar tu valentía y coraje. Sobre todo porque solo se pueden recoger por la noche. ¡Rebelio! Vámonos por ahí. Alguno debe volver a practicar escalas. ¡Rebelio! Alohomora. Bueno. Por aquí nunca he estado, ¿eh? Rebelio. No, por aquí nunca he estado. Es un placer verte, joven. Joven.
¿Hay qué hay? ¡Espelearmus! ¡Confringo! ¡Acción! ¡Rebelio! Esta parte de aquí. Vale. ¡Levioso! Esta parte no la he visto nunca. Son cuatro movimientos. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Ahí. Otro escudito de Hogwarts. ¡Rebelio! De arriba no sé lo que hay. Ya por curiosidad voy a venir aquí. Porque me da mucha curiosidad. ¡Hola! ¿Y es tú? ¡Acción! ¡Rebelde! Esta parte del castillo nunca la he visto. Un momentito. Vamos a ver. ¡Rebelio! Pues no sé. Ah, mira. Gárgola obsesionada. Esta estatua de dragón que exhala humo parece estar encantada. En realidad es la chimenea de la sala común de Hufflepuff. O sea, la está debajo. La sala común de Hufflepuff está debajo. ¿Cuántas lechugas crees que hay en Hogwarts? O sea, que la sala común está aquí abajo. Curioso. Bueno, pues voy a ir por aquí. El gran comedor. ¡Rebelio! ¿No hay esto? La guía de campo es un recurso. No, mira. Uno, dos, tres. Hola. Bien, bien. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Joder, por aquí tampoco he venido. Madre mía. ¡Al ojo mora! ¡Rebelio!
Joder. No sabes lo tedioso que era viajar. Lumos. Ah, ¿y esto? Y la puerta es esta. Vale. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y quedan 10. Vale, y son 8. Hay que poner la araña. En el primero hay que poner la araña. Bueno, la tarántula es. Y el segundo es 11 y 3, que es la hidra. Eso. Porque qué bien se sumar. Rebelio. Se suman. Capa de la casa ordenada, adornada. Molaría poder sentarse. Al ojo mora. Tenemos mira, aquí. ¡Rebelio! Una de las lunas estas que solo puedo tener por la noche. Coño. Bueno, venga. Vamos a la misión ya. El otro ya lo veremos. Coño, ¿y esto? Bueno. Lumos. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver. Lo tengo. ¿Quién me ha escrito? Bueno, continuamos. Rebelio rebelioso. Coño, mira. ¡Legioso! ¡Acción! Joder. Estoy subiendo solo pillando. ¡Rebelio! Oye, por aquí tampoco he ido. Otra vez por encontrar mis cobstones. Ah, vale. Gracias a ti, Maja. Rebelio. Rebelio. La verdad es que se abusa mucho del rebelio, ¿eh? Y eso no mola. Sí que podía no utilizarlo tanto. Hmm.
siempre voy al mismo sitio, tío. Si me doy, si os dais cuenta, siempre tiro para el mismo lado. Las mismas escaleras, todo igual. Galeones y un uniforme de historiador. Ha sido genial resolver. No sé si es. Bueno, hay una secundaria. Pero quiero hacer esta principal. Ah, que voy a la sala de menesteres. Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama Trincasaco. Perfecto para recoger y transportar animales. ¿Qué brisa más agradable? He estado pensando en lo que dijo la profesora Hawin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. A ver. Venga, ven. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Espera, dame un momento. Voy a hacer unas cosas. Pues sí, sí hay equipo guay. Sí, equipo guay. Sí. Equipo muy guay. Me ha gustado mucho la de dragón, ¿eh? Coño, tengo un talento por poner. Barra de impacto, desmayos, pero más tiempo. Vale, esto, los efectos te curan mejor. Y hechizos. Vale. Este mola más. Vale. Pero yo aquí tengo más cosas. ¿Qué tengo por ahí? Yo compré más cosas, creo. Las pociones ya lo tengo, ¿no? Thank you.
¿Y de Halloween? Tengo cositas de Halloween. Sí, sí, sí. Y un árbol de Navidad. Venga, vamos. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. Bien, a Dick le encanta salir. ¿A dónde me lleva? Un furtivo desagradable. Tick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick vio por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. A ver. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales, sobre todo los pufkins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el pufkin y para adentro. Muy bien. A ver. ¿Cómo es esto? Se usa rescatar animales. Y luego. Ay, tío, en serio. Demasiados hechizos, Pues lo voy a poner aquí. No. ¿Tienes uno? He rescatado a un pufkin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan pufkins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un pufkin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un Jobbernoll. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. Vamos para allá. Rebelio. Ganache al hostia. Este ganache preparado con hojas de árbol ali hosti es un dulce exquisito que provoca ataques incontrolables de risa. Está bien. Joder, ojalá existieran muchos objetos de los que hay aquí. Sería la hostia. Mira, es en el árbol que estuve la otra vez. Hola, Dick. ¿Continuamos? Ah, bien. Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los Jobbernolls están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar Leviosa para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. ¿Y si no encuentro animales en su hábitat? Los animales no se alejan mucho de sus hogares. Busca cerca o simplemente espera un momento a que regresen. ¿Tienes algún consejo para rescatar animales más huidizos? Levioso no solo es útil para rescatar animales voladores, también sirve para rescatar a cualquier otro animal difícil de atrapar. Prueba a usar ese hechizo la próxima vez que encuentres un animal pequeño o escurridizo.
¿Te importaría hablarme de cómo era trabajar para tu amo anterior? El amo de Dick no era amable con los animales, ni con Dick. Para él solo eran una fuente de ingresos. Que se podían usar como ingredientes de pociones y para trabajar, y Dick no dirá más. Pero Dick está agradecido por estar en Hogwarts, donde puede ayudar a cuidar de los animales y compensar las cosas que su amo le obligó a hacer. Iré a rescatar un Yobregnol entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. ¡Levioso! La profesora Hagrid no se lo va a creer. Me gusta ese pájaro. Rescaté a un Yobregnol. Dick espera que a tu Yobregnol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de Mungalfs que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Vale, vámonos. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí, los Mungalfs se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. ¿Cómo terminaste en Hogwarts después de trabajar para tu amo anterior? El antiguo amo de Dick no tenía familia, así que cuando murió, el ministerio reubicó a todos sus elfos domésticos. Dick ha tenido mucha suerte de que lo enviasen a Hogwarts. Los amigos de Dick no fueron tan afortunados. Iré en busca de un Mungalf entonces. Dick estará esperando tu regreso. Vamos a ver si podemos cambiar. Vale. Puedes adelantar el tiempo accediendo al mapa y pulsando R. Qué guay. Vaya, no quieres. ¡Levioso! No. Sí. No te preocupes, no te haré ningún daño. Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un Mungalf. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los Mungalfs. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. Vamos a la sala. Un poquito de teletransporte. Un poquito de teletransporte a Hogwarts. Ahí estás.
enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar. Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Imagínatelos corriendo sin control. Eso no estaría bien. Quizás si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. ¿En qué estabas pensando? ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro cuando quieras. ¿Qué tengo? ¿Qué cojones? Mira esto. ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. Añadí. Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales. Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera. Pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí, es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Qué guapo, tío. Ah, le puedo poner nombre. El azul, ¿dónde está? Hostia, lo que he visto. Que hay monturas de ir a pie. He conseguido materiales mágicos, Dick. Ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan.
Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado. ¿Un telar encantado? Exacto. Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa. De modo que la ropa será más útil de distintas maneras. ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar. Muy bien, Dick. Iré a experimentar con el telar. Vamos allá. Vamos a hacernos el telar. Añade un atributo a tu ropa. Creo que tengo los medios principales, las estadísticas, etc. Vale. Ah, pues a esto. A este de aquí, ¿no? Vamos allá. Ver mejoras. Vale. Mejorar. Perfecto. Hemos mejorado. Añade un atributo a una prenda. Vale. ¿Cómo se le añade un atributo? Ver atributos. Vale, es de nivel 2. Los instrumentos, la esfera inflige mucho daño. En vez de la magia antigua, llena mucho más rápido. Aumenta mucho el daño con lanzamiento de magia antigua. Este. Ingredientes, no tengo ingredientes. Pues este. Ahí, ha salido qué bien. Fácil. Debería enseñárselo a Dick. He usado el telar encantado, Dick. Maravilloso. ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Sí, rescatando animales aún más poderosos. Pero de momento, Dick sugiere que explores el vivero para que conozcas los animales que ya has rescatado. ¿Puedo usar el telar para encantar cualquier tipo de prenda? El telar solo mejora ropa de una determinada calidad. Dick sospecha que encontrarás ropa más valiosa a medida que explores. Dick también sabe que algunas tiendas de Hogsmeade pueden proporcionarte distintas prendas para mejorar. Gracias por la ayuda, Dick. Pues perfecto, chicos. Muy bueno, me encanta este juego. Es la hostia. Bueno, y ahora esperar. Coño. Esperar que aquí tengo más cositas. Rescata animales. Vale. Bueno, pues lo que vamos a hacer, chicos, es dejarlo aquí, que es muy tarde. Y nada, nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Adiós.